este año se nos ha concedido al ayuntamiento y en definitiva a la ciudadanía, yo creo que en primer lugar deberíamos explicar, como bien lo plantea, lo que significa. Hay un programa a nivel nacional que realiza Aspapel y que siempre ha estado inmerso también el propio ministerio, en el que a los ayuntamientos y sociedades, otro tipo de instituciones que avancen en el reciclaje de papel y cartón, se le conceden pajaritas. Hay tres premios: uno es la pajarita azul, la individual, después dos pajaritas azules y el máximo premio, el máximo distintivo a nivel nacional, son tres pajaritas. Nosotros desde el año 2017, que fue cuando decidimos en febrero concretamente de realizar la recogida de papel y cartón de forma directa por parte del ayuntamiento a través de su sociedad municipal como Sermugram, en el 2018 tuvimos una pajarita, en el 2019 dos pajaritas y ahora en el 2020 hemos obtenido tres. Y hay que cumplir 21 criterios, es decir, 21 pasos para poder optar a esta distinción. Entre los que se habla de tener ordenanza o de estar trabajando en ella, de la forma en que se realiza esa recogida de papel y cartón, que haya pocos impropios, cuando hablamos de impropios, pues que no haya plástico en esos contenedores. Bueno, son una serie de requisitos que hay que cumplir y que a nosotros nos ha llevado a ser el único municipio de Canarias en obtener ese galardón. Pero en primer lugar, yo lo que quiero agradecer siempre es a la ciudadanía, que son los que deciden ir a ese contenedor azul y ponerse papel y cartón, y también a las empresas, porque nosotros hacemos la recogida puerta a puerta en nuestro municipio, que han decidido también apostar, llamar a Sermugram y decirle: oye, yo quiero también contribuir con esa recogida. Sí, nosotros cuando entramos en el 2016 a gobernar en Granadilla Buena nos encontramos con que había dificultades a la hora de la recogida de papel y cartón, muchas veces se amontonaba, y la decisión, como decíamos, que se tomó en febrero, es decir, a los pocos meses, de realizarlo de forma propia. Eso que lo iniciamos, hoy en día nos hemos encontrado con que nos ha dado muchos frutos. De hecho, pues tenemos a personas que están trabajando, es decir, que ganan su propio sueldo para poder realizar esta recogida, y encima es beneficioso para el propio municipio porque mejoramos en la sostenibilidad. Este papel se recicla, nosotros tenemos una compactadora también que la tenemos en el polígono industrial de Granadilla Abona, en la que después enviamos el papel a la península para que sea reciclado. Y todo esto, como decíamos, dando beneficios para el propio municipio. Una, porque se recicla y no se lleva al vertedero de Arico. Yo creo que es algo bueno para todos y encima que nos distingue a nivel nacional. Decíamos, de todos los municipios de España, solo hay 26 que tuvieron tres pajaritas. Es decir, y uno de ellos es Granadilla Abona. Sí, es algo muy sencillo. Si son Valladolid de este año, decidieron cambiar, tenían previsto que fuera en Madrid, pero al final decidieron para Valladolid porque se visitaba una empresa una gran empresa de las que existen en la península ibérica, donde se realiza todo el reciclado y después lo transforman en cajas. Y bueno, pues un acto en el que se distingue a cada uno de los ayuntamientos, 35 fueron este año, y de esos 35, 26 con las tres pajaritas. Bueno, está ese, para mí, el de los más importantes, porque ya no solo cumplir, sino cuando tuvimos la primera estábamos muy contentos, la segunda también, pero cada vez se va poniendo más difícil, es decir, tiene que haber limitaciones a la hora de uno, que no sean contenedores abiertos, sino que solo existe un hueco para poder poner ese papel y cartón, como decíamos, cuidar mucho los impropios. Lo que se está avanzando los últimos años es que sea de mayor calidad, ¿no?, para que después se pueda producir el reciclaje y salga todavía mucho más barato y más económico. Pero yo creo que al final contribuimos entre todos. Nosotros realizamos también actividades, está la promoción, es otra de una de esas medidas. Cuando colaboramos con los colegios, con los centros educativos y que después se les premia, pues todo ese tipo de medidas han ayudado a que se consiga en Granadilla Abona ser uno de los municipios punteros en España. Sí, nosotros tenemos ese concurso que se realiza también en los centros educativos, ya no solo con el papel y cartón, se hacen muchos. Después tenemos otra serie de iniciativas, que es del azul al verde, que es por cada tonelada pues sembrar diferentes árboles en el propio municipio. Lo de Happy Yellow People, que este año cambiaremos el nombre, porque desde luego ponerle nombres en inglés, yo creo que lo que tenemos que hacer es que lo entiendan todos. Al final era que se contribuyera con el reciclaje, y lo que nosotros hacemos, las medidas, esto era para los institutos, que pudieran celebrar su fiesta final de curso, en el que ellos elegían qué tipo de contenidos querían, y al final ganamos todos, gana nuestra sociedad, porque contaminamos mucho menos, se recicla mucho más, y encima los propios centros educativos podían tener, los institutos, fiestas de finales de curso, que había talleres también medioambientales y otro tipo ya más lúdicas. Y en los propios colegios, cuando hacemos el concurso de Danos la Lata, por ejemplo,
en el que los centros educativos tienen una cantidad económica que pueden utilizarla para lo que ellos crean conveniente. Bueno, Turnatur es el salón, además es Turnatur Canarias, hemos consolidado primero que fuera a nivel insular y ahora a nivel regional para todo nuestro archipiélago, en el que cada año vamos a invitar a una isla para que pueda hacer también promoción y conocer todo lo que se está realizando. El año pasado fue la isla de, o la última edición fue la isla de La Palma, y en la próxima, la del 2020, la isla de La Gomera. Turnatur es, como decíamos, ese salón, esa exposición, ese lugar de encuentro del turismo de naturaleza, del turismo rural, es decir, del turismo sostenible y de que quiera el medio ambiente y conocer la propia cultura de los pueblos. Como decíamos, este año se va a celebrar con una isla invitada como es La Gomera, y las fechas previstas son a finales de junio. Se hacen muchas cosas, desde visitas, talleres, puntos de encuentro, en el que se pueda, porque no es un salón de miles de personas, sino específicamente es para los que están dedicados a este tipo de turismo. Y además no solo queremos centrarnos, otras veces se ha hecho la edición en el convento franciscano de San Luis Obispo, en la propia plaza del ayuntamiento, y este año queremos utilizar, si todo va bien y sale en plazo, con la finalización del secadero tabaco, que sea otro de los espacios para celebrar Turnatur. Yo creo que será una muy buena elección. Ustedes lo han visto en las propias imágenes que ha sacado Canal 10, que ya se está restaurando este edificio de 1878 y que será un nuevo espacio para este tipo de iniciativas. Sí, posiblemente antes hablábamos de un premio a nivel nacional con respecto al reciclaje de papel y cartón, pero otra de las grandes iniciativas que realiza el Ayuntamiento de Gran Ayabona es su oferta de ocio cultural y que hacen también nuestros colectivos. Nosotros, el propio Ayuntamiento, ahora mismo tenía una reunión con la propia Comisión de Fiestas de San Isidro, y eso tenemos que agradecerlo, pero también tenemos que promocionarlo porque ayuda a la economía local. Cuando hablamos de San Sofé en nuestra costa, en los abrigos, en el médano, y que la edición pasada también lo llevamos con fiestas del agua para que también los más pequeños puedan disfrutar durante el verano de actividades en su propio núcleo, ayuda a la economía local. Son miles de personas las que acuden a la Muestra Internacional de Folclore del Médano o a los espectáculos que se realizan en nuestras plazas. Por lo tanto, merece la pena visitarlos, y eso es lo que exportamos este año a Fitur, lo que llevamos para que lo conociera. Hablamos de San Sofé, que durante julio y agosto son actividades totalmente gratuitas, ya sea de visitas a espacios naturales, de conciertos de la banda Sociedad Cultural José Reyes Martín, que es nuestra banda del municipio y que cada año lo hace de una forma fantástica, de la parranda chasnera, de los sabandeños, que ya viene acudiendo de forma tradicional, o este año que vamos a contar con Mestizay en la nueva muestra. Bueno, eso es julio y agosto en San Sofé, como decíamos, que significa bienvenido en la lengua tamasic, en la lengua que hablaban nuestros antiguos aborígenes, y por lo que queríamos decir es dar la bienvenida al verano y que tanto los locales como los que vengan a disfrutar de nuestro municipio tengan actividades a lo largo de todos los fines de semana, ¿no? Especialmente son los fines de semana, aunque también hay entre semana. Pero eso es lo único que tenemos. Bueno, decíamos, la muestra folclórica, que es una de las más conocidas, que son de las pocas que se realizan en el archipiélago con grupos procedentes de otros lugares. Este año queremos que venga del continente africano, grupos al igual del continente europeo y también de la cultura folclórica canaria. Y después tenemos el Festival Nuevos Talentos, que se realiza también allí, pruebas deportivas muy importantes, como el Campeonato del Mundo de Windsurf. Pero es que las actividades se celebran a lo largo de todo el año. Veíamos en el vídeo la Noche de los Cacharros, es decir, la víspera de San Andrés, donde es tradicional probar los nuevos vinos y también las castañas o el propio escaldón se hace fresquito por la noche. Eso es una de las fiestas que se recuperaron hace unos años en Granadilla Bona y que cada vez va a más. Pero podríamos hablar de la Cabalgata de Reyes este año, que es otro de los actos que congrega a miles de personas en nuestro municipio. La romería de San Isidro, romería de San Antonio de Padua, las romerías barqueras, tanto la de los abrigos como la del Médano, el baile de mago de Charco del Pino. Es decir, tenemos muchas actividades en el municipio que merece la pena conocerlos. Y otro de los datos destacados eran las tres danzas que tenemos rituales. Una es la de Las Vegas, que es la más antigua, la otra es la de Chimiche, la de San Luis de Charco del Pino, que también es un orgullo para nuestro municipio contar con adolescentes, medianos y mayores que quieran continuar con nuestras tradiciones. Bueno, Misur sigue creciendo, se ha convertido en el certamen más importante que se realiza en nuestra geografía. Ya no solo de belleza, porque hablamos que no es lo único que se busca en una persona, sino también cómo trata a las personas, su preparación, su formación, porque esto le puede ayudar incluso para obtener un puesto de trabajo. Lo vamos a tener en el Médano, que es uno de los lugares donde más personas se congregan en nuestro municipio, especialmente en la época estival, en el verano,
y para nosotros es un orgullo que se pueda celebrar. Por lo tanto, también invitar ya desde aquí a todas aquellas chicas que se quieran presentar este año, que sepan que lo pueden hacer y que se va a celebrar en nuestro municipio, concretamente, como decíamos, en verano, y que será todo un orgullo acogerlo. Por lo tanto, la apuesta decidida para que este certamen vaya rotando por los diferentes municipios y que ahora sea la sede de Granadilla Abona. Sí, Granadilla Abona, prácticamente la mayoría de sus actividades son gratuitas y este certamen no puede ser de otra forma. Además, esperamos miles de personas para ese encuentro en la Plaza del Médano y que ya estamos ultimando todos los detalles con la organización y esperemos que sea, bueno, pues que sea un gran encuentro de la belleza, como decíamos, pero también de la convivencia. Y de promoción del municipio, porque no se nos escapa que van a ir a visitar diferentes localidades de Granadilla Abona, de que serán las presentaciones, de que muchas empresas podrán poner allí sus vídeos, podrán patrocinar a algunas de las candidatas, que esto va mucho más allá de solo un mero certamen de belleza, como decíamos, sino también es la promoción de Granadilla Abona y de los propios empresarios y de generar economía. El día de la cabalgata de Reyes, que fue el último de los actos multitudinarios que tuvimos, estaban todas las cafeterías llenas, entraron en los comercios. Lo mismo va a suceder con carnavales. ¿De qué sirve que hemos asistido en los últimos días a las presentaciones de la comparsa Guajeiros, de la batucada también Guajeiros, que este año se estrenaba, de Culiquitacas, que la tuvimos hace muy poco tiempo, y de la batucada Blanquisur, o de los retorcitos, la murga infantil, que este año no ha tenido premio en Santa Cruz, aunque yo creo que ha sido una de las mejores fantasías que ha tenido, pero bueno, a veces se acierta o no en los fallos, ¿verdad? En este sentido, para mí es un placer y van a proseguir el resto de presentaciones. Hoy mismo visitamos a las noveleras que van a participar en la canción de La Risa, la murga femenina, y dentro de muy poco tenemos la presentación de las otras dos, ¿no?, que quedan todavía por delante. Por lo tanto, Granadilla Abona tiene carnavales, tiene agrupaciones. Como decíamos, queda Pecados y Rebujadas. Fíjense todas las agrupaciones que he mencionado. ¿Y cómo no van a tener un coso donde poder participar? ¿Cómo no van a tener una gala de elección de la reina donde las chicas no puedan presentarse y lucir esa fantasía o un carnaval de día? Al final, la inversión es inversamente proporcional a los beneficios que se obtienen. Yo creo que es poca la inversión en el resultado que tenemos. Y estos grupos están todo un año trabajando para poderlo demostrar también en su municipio. Yo creo que lo importante es que se haga de una forma comedida esos actos, que no sean grandes gastos, pero que la gente tenga posibilidades de poderse divertir, de poder disfrutar y de que también los establecimientos de los alrededores puedan aumentar sus ventas en estos momentos. Por eso decía que Granadilla Abona ha aumentado el presupuesto en cultura y fiestas, pero no para la parte de fiestas, lo ha aumentado para la parte de cultura, porque uno de los apartados que vamos a tener o una de las novedades que queremos contar este año, ya se están viendo todo lo que es la ordenanza, los pliegos y demás, es poder contar con una escuela de folclore, que Granadilla Abona ahora mismo no tiene, y queremos que para el próximo año poder contar ya con la Escuela Municipal de Folclore de Granadilla Abona. Ya lo hemos previsto los presupuestos de este año para poder contratar a ese personal y poderla tener en condiciones para el nuevo curso 2020-2021. Sí, cada año cambiamos, otros años hemos llevado los deportes náuticos, en anteriores ediciones hemos visto también partes de nuestro paisaje, y en este caso lo que llevamos en esta edición es la promoción de todas nuestras actividades, no todas, porque es imposible, pero de la gran mayoría, ¿no?, de las actividades que tenemos en el municipio y especialmente las que realiza el Ayuntamiento de Granadilla Abona y algunos de los núcleos más destacados en el sentido de, pues, la romería barquera en el Médano, a nadie se le escapa, que ahora mismo estamos hablando de miles de personas que participan, o la embarcación de San Blas, San Blasito, la Virgen del Carmen y el hermano Pedro en los abrigos, que no creo que haya en muchos lugares embarcaciones como estas procesiones marítimas, como tienen los barcos engalanados y vamos en la exhibición después pirotécnica que tenemos. Si podríamos hablar de todo esto en San Isidro, con ese baile de taifa que también ya se ha conseguido, que se realiza en el recinto ferial y que es multitudinario, pero así podríamos ir hablando de cada uno de nuestros pueblos o en Charco del Pino. A nadie se le escapa Charco del Pino, aunque sea en agosto, que es el 25 de agosto cuando se celebra San Luis, pero que comienza las fiestas a inicio con la Virgen de las Nieves, que muchos la llaman la Virgen del Pino porque está en la zona del Pino en Charco del Pino, y ya desde principios de agosto, desde el 5 concretamente, hasta el 25, tienen celebraciones. Yo solo organizo una comisión de fiestas y yo creo que es digno de poder participar, de poder descubrir, porque a lo mejor habrá personas que sean turistas que no quieren ir a ver un concierto, que no quieren meterse en un cine o que no quieren estar encerrados en su propio establecimiento hotelero, sino que quieren disfrutar de las tradiciones del entorno. Y que a lo mejor deciden ir a una romería,
que a lo mejor no es una romería de 20 o 30 mil personas, sino una romería quizás un poco más pequeñita y disfrutar, pero estar hablando o degustando los productos típicos. O por qué no en un baile de taifa, a lo mejor deciden ir a comprarse. Nosotros tenemos muchas personas que vienen y que son turistas y que deciden comprarse la vestimenta tradicional canaria para poder disfrutar de nuestros bailes de taifa. Pero además, y después de que les gusta, repiten y nos llaman por teléfono al ayuntamiento, nos envían correos electrónicos preguntando cuándo va a ser el siguiente, o Sensaciones en el Médano, cuándo se va a celebrar Sensaciones. Y son actos que se han convertido en multitudinarios y que ayudan, evidentemente, pues a crear vínculos y de promoción del propio municipio de Granadilla de Abona. Yo creo que tampoco vamos a entrar en la parte de compartir, sino especialmente lo más importante. Ya se llevó a Fitur un año el turismo religioso de Granadilla de Abona, especialmente la promoción del camino del hermano Pedro, que es verdad que comienza en Vilaflor y que finaliza en el Médano. La cueva es uno de los espacios religiosos más visitados de la isla Tenerife y de Canarias. No podemos olvidarnos que podemos hablar de tres específicamente: el Cristo de la Laguna, la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria y la cueva del hermano Pedro, que son cientos de personas los que acuden diariamente. Evidentemente eso tiene que también ser conocido. Es el primer santo de Canarias que, aunque naciera en la zona de Echasna, iba con su manada de cabras a este espacio y donde realizaba oración, o como dicen las tradiciones, se escondía de los piratas cuando realizaban sus ataques. Es verdad que después ya todo lo de la canonización pues fue por la labor que realizó en Guatemala, aunque él también primero fue a Cuba y después pasó a Guatemala, Antigua, y evidentemente para nosotros es todo un orgullo que este espacio religioso, este espacio sagrado, esté y que tenga además una tradición bastante importante y fervor, porque antes de la canonización, antes de que se le nombrara santo por parte de la Iglesia Católica, ya aquí se le decía hermano Pedro, ya era parte de la familia, ya era una persona a la que se le escribían las antiguas libretas que se colocaban en el hermano Pedro allí y que todavía existen, y en los huequitos donde se le pedía y se le llevaba algún tipo de regalo o esvoto para que se pudiera conseguir esa petición que hacía. Y bueno, así ya hoy en día como santo, pues es uno de los que intercede y que de los que se obtiene mucha respuesta. No solo lo tenemos en el hermano Pedro, ya gracias a Dios también lo hemos sembrado en otras partes del municipio. La última lo tenemos en la plaza del cementerio de Granadilla de Abona. ¿Está cerradito también? Sí, 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 lo hemos puesto con su valla para que pudiera crecer. Crece muy rápido. Si todo va bien, tendrá varios, en los próximos, hablamos de en 10 años, puede tener varios metros de altura. Bueno, ya ha pasado un año desde que lo sembramos en la plaza del convento aproximadamente. Va bien, es decir, pegó. Concretamente fue en septiembre, bueno, todavía no llevamos ese año, pero que va muy bien, no ha perdido la hoja ni nada, y es un árbol que se considera en la zona de Centroamérica como milagroso. De hecho, su flor en algunos casos es utilizada para temas de agüitas y de cosas así de forma tradicional, ¿no? Yo arrancar nunca he arrancado una hoja, no se debe hacer. Y en este caso tampoco si está, lo... Pero si está en el suelo sí se puede coger y da suerte. Se puede buscar por internet, ver bueno, lo que se realiza en esta zona. Es un árbol muy difícil porque primero tenía que aclimatarse aquí, a nuestro clima. Estuvo en el Puerto de la Cruz, esto se ha traído últimamente, y en otras partes de la isla. ¿En la Laguna, no? Sí, en la Laguna se sembró, en Vilaflor se sembró, en otros municipios, en Güímar. Ya nosotros contamos con dos ejemplares. Bueno, yo lo que me gusta es intentar hacer las cosas por nuestro municipio, en este caso... pues contestando sus preguntas, es verdad que la oposición sacaba un escrito diciendo que no se había convocado un pleno. Ese es el mayor mal de los que hemos podido hacer, que no convocamos el pleno ordinario de enero. Bien, en principio hay 11 plenos ordinarios que se convoca o se realizan cada jueves último de mes. Es lo que tenemos nosotros como ser un municipio de 50.000 habitantes. Otro de menos de 20.000 tiene que convocar se convoca uno cada dos meses. Todo depende de la población. Evidentemente sí, puntos en el orden del día y demás, y para poder hacer el apartado de ruegos y preguntas y de control al gobierno. Cuando yo estaba en la oposición y era el portavoz del partido de la oposición, aquí pasaban hasta tres meses y no se celebraban plenos. Incluso yo le puedo poner como ejemplo en el 2015 que solo se celebraron 5 plenos de los 11 que tenían que realizarse. ¿Para qué? Pues para que no hicieran ruegos y preguntas, para que no se le pudiera preguntar al anterior alcalde y que no nos pudieran responder. O a mí me tardaban meses y meses en darnos los expedientes. Pero bueno, yo lo explico sinceramente. Es decir, aquí, bueno, pues busca, vamos a atacar ahora
Yo me imagino que todo esto vendrá porque como hemos obtenido el premio a nivel nacional y ahora se está hablando de positivo del Ayuntamiento de Granada y Abona, tenemos los presupuestos que se van a aprobar el próximo día 17 de febrero, ya lo hemos aprobado inicialmente, y ahora el día 30 hubieran quedado aprobados si nadie hubiera presentado alegaciones, pero presentó en el último día y en el último momento la portavoz de la oposición unas alegaciones que además ya han sido respondidas por parte del interventor y que no, pues evidentemente se van a rechazar esas alegaciones. Quedarán aprobados el día 17 de febrero y a partir de ese momento podremos comenzar a licitar todas las obras que teníamos en el presupuesto, que estamos hablando de unos 3.700.000 euros aproximadamente de inversión. Con respecto a esto, lo que decían, bueno, pues me critican por no celebrar un pleno. Si esa es la mayor crítica que me van a hacer, pues yo la recibo con agrado. Porque como le decíamos, si cuando antes solo se celebraban 5 plenos y en el 2017 se convocaron los 11 plenos ordinarios. En el 2018 aprobamos el reglamento de funcionamiento del pleno para que todos los grupos tuvieran el mismo tiempo, para que no fuera decisión del alcalde si uno hablaba más o hablaba menos. Eso lo tenemos nosotros aprobado en Granada y Abona y lo llevamos nosotros como grupo de gobierno y lo sacamos. Es decir, aquí tenemos estipulado el tiempo que habla cada uno. No es de forma que a mí me gusta más uno, me gusta menos otro y se acabó. No. Aquí está estipulado y hay que cumplirlo. Igual que el número de preguntas o el número de ruegos. Y nosotros en el próximo pleno lo que hemos hecho para que pudieran entrar los presupuestos y aprobarlos es que se celebre uno extraordinario, pero con los mismos las mismas posibilidades de uno ordinario. Es decir, podrán hacer ruegos y preguntas. Es que al final, bueno, pues consiguieron un titular, pero que tampoco tiene mucha razón de ser. Es que si no queda nada por hacer, no valdría la pena ni siquiera presentarse a las elecciones. Lo importante es que hayan cosas por hacer para uno con las ganas que tiene de sacarlas adelante y de poder dar respuesta a esas demandas. Hay muchas obras, como decíamos. En inversión hemos previsto pues muchas acciones. Son casi 40 calles las que se van a faltar. Son obras de casi 1.000.000 de euros en saneamiento, abastecimiento de agua y la recogida de pluviales. Que eso es lo que no ve la gente. Que eso no lo ve. Tenemos 450.000 euros para la mejora de todas las tuberías que son de fibrocemento hace 40 años en algunas calles en el Médano y que todavía se siguen pues produciendo averías. Las vamos a hacer de fundición. 450.000 euros para ello y que al final pues se faltará y nadie lo verá, pero evidentemente no van a tener esas averías que estamos teniendo los últimos años. Para otro de los problemas que tenemos en el municipio, que es en Casablanca, pues son otros, alrededor de 300.000 euros también para conectar porque Casablanca, que es un núcleo que tenemos cercano a la autopista, tiene ahora mismo dificultades, solo hay un solo pozo para todas las viviendas que existen, que es verdad que esto es algo privado, pero está colapsado ya, es decir, ya no permite que siga filtrando ese pozo, por lo que nosotros vamos a conectarlos con la red de saneamiento. Y para esa obra, que vamos a conectar Casablanca con la estación de bombeo de Los Cardones, pues estamos hablando de unos 300.000 euros y se le dará respuesta ahora mismo a esas dificultades que tiene. O la recogida de aguas de lluvia, de pluviales, otros 270.000 euros aproximadamente en los abrigos para que cuando llueva no se sigan produciendo esos grandes charcos y que dificulte la propia seguridad de los peatones y evidentemente del tráfico. Y podría seguir hablando así de cada uno de nuestros barrios y de cada una de las acciones. Pues si eso lo hubiéramos tenido aprobado ya el día 30, ya hoy en día podríamos haber estado sacando las licitaciones para que después lo pudiéramos ver ejecutado durante el verano o incluso en meses anteriores, pero bueno, al final la oposición también tiene estos medios y decide, en vez de los 15 días que estuvo en una exposición pública, de presentarlo el primero, el segundo, el tercero, presentarlo el último día para atrasarlo más y un viernes para que tarde en llegar después al ayuntamiento. Gracias a ustedes y bueno, ya lo han visto en Canal 10, las diferentes acciones que estamos desarrollando, ahora muchas más que veremos a lo largo de este año 2020 y que espero que transcurran con normalidad y que las podamos tener finalizadas en este año.